y primorosas, bienvenidas a Chisme No Light. También a los compadres que son buenos de re chismosos, les damos la bienvenida. ¡Vamos! Su servidora y el güero cabaretero, ¿cómo estás? ¡Qué Elisa, guapo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Qué mal canta Leo! ¡Happy birthday, Elisa! ¡Happy birthday to you! Oigan, una pregunta. A mí me gustaría que me las canten en español las mañanitas, no, que son tan bonitas. No, estás en América. Mira, las mañanas fuego. Ahí está. Que cantaba el rey David, Guadalajara. Vení, ahí. A las muchachas bonitas se las cantamos. Creo que esta es la fiesta número 3, porque hubo 3 tortas, 3 fiestas, 3 lugares. No te puedes quejar lo que llega, te hemos festejado. Llega una edad media incómoda, comadres, que no, a mí no me gusta celebrar desde hace 5 años, porque digo, qué necesidad de estar de. Las divas se quitan 5 años. A la gente, si tú quítate los de 5 en 5, comadres, es tu palabra contra la del mundo. Si tú lo dices con firmeza y con seguridad, tengo 30 años. Está bien, Elisa, no importa, uno tiene la edad que tiene en la mente. Exacto. A ver, aparte, ¿pero cómo le hacemos con lo del coronavirus? No lo voy a poder sopletear. No, ya estamos vacunados, Elisa, viene la tercera vacuna. No, pero a ver, niños, aquí en el estudio griten, ¿quieren que sople las velitas o con un libro? ¿Sí? Si hablas todo el tiempo, tus bacterias están por todos lados, no te preocupes. No, pero me da cosa para que se lo coman a gusto. No, las comemos igual, yo tengo hambre. No, por eso, lo hago así. ¡No! ¡Sopla! No, porque no... ¡Sopla! ¡Sopla! No pasa nada, acá están todos. ¿Pero se lo van a comer? Sí, se lo van a comer, ok, bueno. Vamos. Uno, pedí 3 deseos, por favor, Vamos. Bueno. Voy a decir, quiero paz para el mundo. Ay, no, no. Quiero que los animales sean respetados. Pareces una Miss México. Quiero que plantemos una. Así le hacen los famosos cuando son bien famosos, que de repente empiezan a hablar que son de cosas muy importantes. No digo que no sea importante, pero así le hacen. Claro. No porque yo sea famosa, sino porque me una bolsa Gucci. Una bolsa Gucci, una cartera de Hermes. Pedí lo que te gusta, realmente, ¿no? ¿Pero lo digo o no lo digo? No, guárdatelo, porque si no se te lo quema. Uno, dos, tres, ¡vamos! ¿Por qué pusieron 6? Porque son 60... Sí, él es un cabaretero. Son 6 de... No, no son 6 de no, cada. Son, cada cake representa 5... No, discúlpame, pedorro. Son, cada una representa... Bueno, dale, 6 años. 5 años. Ahí va. 1, 2... ¡Bravo! Quiero... Gracias, gracias. Señoras y señores, quiero decirles que estuvimos festejando... El cumpleaños de Elisa en Guadalajara. Ven, Luisita, agarra tu cupcake. Gerardo, para. Venga, yo quiero darles ahorita. Ya, deja, vamos a hacer el programa. Ven, agarra, no les dé vergüenza. Señores, estuvimos en Guadalajara y la pasamos muy bien. Le queremos agradecer a toda la gente linda allá. El que tú quieras. No, el del medio es para mí. Ahora llévalos a cabina también, Gerardo, para que todo el mundo coma. ¿El del medio es para ti? ¿El de en medio es para ti? Está bien. No, era el blanquito. Ah, no, pero no agarró, no agarró el... No, pero no le... Pero tráele, no agarró. Mételo en el... Con lo tragón que... Bueno, vamos. Señores, gracias Guadalajara, estuvimos en secreto. Gracias. Nos la pasamos tomando. La pasamos espectacular. No, no anunciamos mucho porque estábamos haciendo una operación secreta, como siempre. Y ahorita la van a ver. Y ahora la van a ver. Algo inesperado en la historia de Chisme No Light y la historia de la industria. Porque realmente este programita de YouTube ha logrado algo impresionante en las últimas 24 horas. Oigan, comadres, pero déjenme les cuento. Ay, qué rico está. Están buenísimos. Hay una. Voy a decir, porque ya saben que yo digo comerciales cuando a mí me gustan las cosas. Son de Big Sugar aquí en Los Ángeles, en Studio City. Deliciosos. Los mejor cupcakes. Y no me los regalaron. Bueno, ahí les va. Pues, ay, Tetonio, ya. Y luego me pongo yo a barrer y trapear, comadres, porque aparte también llegamos y limpiamos nosotros mismos. Y ya me ensució el piso que acabo de limpiar esta mañana. Bueno. Pero déjenme les digo, mis queridas comadritas, que el día de hoy se arma el zafarrancho. Ya ven que Sarita se le tuvo la ocurrencia de ir a decir que ya era la única hermana, la única, perdón, hija del príncipe de la canción, José José. Y a tratar de que, pues, de que cobrar la herencia, que todo sea para ella. Y tenemos hoy declaraciones de José Joel, de Marisol y también en exclusiva, Anel estará con nosotros, quien es la heredera universal, mi querido güero. Va a estar con nosotros. Señoras y señores, atención Miami, atención Cuba. Hoy rompe el silencio en este programa. Para en hablar este de programita pedorro.
en este programita pedorro. Va a estar con nosotros Emilio Estefan. Por primera vez Emilio va a estar con nosotros y vamos a presentar en exclusiva una canción que se llama Libertad, que está producida por Emilio y por, obviamente, la organización, la Fundación de Organización de Derechos Humanos en Cuba. Está muy fuerte. Vamos a preguntarle a Emilio qué es lo que está pasando con Cuba, porque realmente hay mucha gente que no saben, hay gente que tiene dudas. Las imágenes, comadres, son impresionantes. Yo sé que en nuestros países, Latinoamérica, estamos acostumbrados a que nos manifestamos y salimos a las calles. Allá no se había dado esto desde 1994. Claro. Y durante tantos años que ha estado este régimen, obviamente el pueblo ha estado reprimido. ¿Qué está pasando para que la gente, a pesar de tener su tipo de gobierno y que pueden tener represalias, ¿qué está pasando? Lo estamos viendo en todas las noticias. ¿Por qué están en la calle? Y además, Elisa, mucha gente dice, ¿por qué no mostraron otras protestas como la de Colombia o de otros países? Estamos realmente sorprendidos porque en Cuba, generalmente no hay, en 60 años de dictadura, no hay protestas, solo esta. Eso es lo que llamó, es la noticia del espectáculo, en este caso. Y Emilio Estefan, mi querido güero, decidió a este programita pedorro, como nos dicen, su programa Comadritas, darnos la primicia, no solamente de platicar con nosotros, sino de presentar aquí en Chisme No Like, por primera vez, el tema completo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yeah! Atención, que nos pasó algo muy fuerte. ¡Música de tensión! ¡Arránquense las luces! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Para qué comiste, güey, en México? No, ¿qué comí? Ay, no, para vamos a preguntarle. La torta ahogada no la quise comer porque ya estábamos hartos de comer. Ya comimos toda la comida mexicana. Todos los chefs salieron a darnos toda la comida que podían. Pero y casi nos atragantamos. Va a venir aquí con nosotros Fátima, porque ¿estará cursienta Fátima de Ecológica? Claro, ¿se acuerdan que la otra vez nos agarró cagadera? Pero bueno, ya nos vamos a dar una bomba, ya, serio. Señores, música de tensión y la lucericita también así. ¿Qué hicimos estando en Guadalajara? ¿Qué había que hacer estando en Guadalajara? Obviamente, ir a tocarle el timbre, porque ya eso es un estilo de Chisme No Like. Lo hicimos con Pepe Origel, con Laura Zapata, con Coqui Muñiz, Coque. Señoras, señores, le tocamos el timbre a los tres potrillos. No digas, no le tocamos el timbre, eso es un albur. ¿No? Le tocamos la puerta. Ah, pero no había un botón que decía ring. Sí, pero no digas porque eso es un albur, ¿no, Leo? ¿Le toca el timbre? No. ya bueno, pero lo que pasó cuando le tocamos el timbre a la familia Fernández, usted no lo va a poder creer. No lo va a poder creer el final. ¿Dónde terminamos? Nos enviaron, bueno, no digo tuvimos no. Miedo. Bueno, sí. La verdad. Bueno, ya más adelante. Más adelante. Vayan compartiendo. Genial. Bueno, pero déjenme contarles la parte rosa donde yo pude celebrar mi cumpleaños qué en Guadalajara. Qué fiesta que te armé, ¿eh? ¿Cómo? Qué fiesta que te hicimos. Ay, con sí, Fátima, se me hicieron. Te miren, yo tenía ya como 5 años que yo ya no quería celebrar cumpleaños ni nada, pero fuimos a esta misión secreta. Y la verdad que me festejaron tanto Fátima y Javier que ya hasta lo quiero, comadre. Sí, te hicimos. Ya le tengo cierta estimación al güero. Te soplamos la vela, Lisa, varias veces ya. Sí, me soplaron muchas velas. Eso es albur. A ver, ¿cuál es el albur del timbre, de te toqué el timbre y de que me soplaron la vela? Ah, porque ¿es albur o no es albur? Lo que hacía. No es un albur directamente y menos conocido, pero depende cómo lo apliques. Por ejemplo, si le dices a una mujer, déjame tocarte el timbre, pues está refiriendo a otra cosa. Ah, yo nunca se me imaginó eso por la cabeza. ¿Chichitas? ¿El timbre así? Que aparece un timbre. Ay, no, entonces ya no hay que decir eso. Bueno, ahí va. Leo, la verdad que me sorprende. Vamos a ver cómo le festejamos a Elisa el cumpleaños, lo que vivimos en Guadalajara. Estuvimos en el Hotel Regency. Cuando salimos, Elisa... Hyatt, ¿cuál Regency, Tetonio? Hyatt. ¿Qué dije? Regency. No sé qué dije. Bueno. Estaba en el mismo hotel Alejandro Fernández. ¿Dónde vamos? Secreto. ¿Mi Vuitton? Sí.
Miren, ¿dónde estoy? En Guadalajara. Miren qué lindo. Esta plaza, este es el lindo. Vamos. El caballito. Bueno, aquí está la iglesia. Vamos. Acá estamos ya. Los tres. ¡Vamos! Guadalajara. Tierra mojada, como las tortas ahogadas. Exacto. Pero sin taquitos de canasta. Bueno. Vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Glamour! ¡Happy birthday! Bueno, se la pasó comiendo, ya lo vieron. Comadritas, les voy a decir una cosa. Chisme no like próximamente va a estar en todas las ciudades, vamos a ir poquito a poquito. Pero ¿saben una cosa? Cuidado con su comida cuando lleguemos, porque literalmente nos abren las puertas del avión y salimos corriendo como puercos placeros y le entramos. Vean ustedes, en las imágenes de ahí del cumpleaños, vean el volumen de los cachetes. Ahora vean el volumen de los cachetes que les presenta su servidora. Que nos, tú también, cachetón. No. Sí, le entramos bien duro. Lo que pasa, te digo, comemos mucho. Mira, salieron todos los chefs de todos los restaurantes que fuimos a agasajarnos, obviamente, y a darnos la mejor comida. Nos mimaron, nos quisieron. Sí. O sea, la verdad, gracias a Guadalajara, tenemos mucho público ahí. Y bueno, mucha gente que nos quería ver, pero mucha gente nos vio. Sí. Nos vio y estuvimos en la plaza y en la catedral, en las iglesias. En el obispado. O sea, nos la pasamos, comadres, increíbles. Andares, Guadalajara, ¿no? Es una ciudad hermosa, con mucha historia, con mucha comida, con gente cálida, hermosa. Muy les mandamos gente, un abrazo a toda nuestra gente de por allá. Y pues próximamente, más adelante, van a estar viendo los trabajos que estuvimos haciendo y nuestras redes sociales. Nuestras fotos. Y sacamos una sesión de fotos a Marcos, le mandamos un beso. La verdad que sacamos unas fotos divinas en lugares increíbles de Guadalajara. Nos tienen que pagar el turismo ahora. Estamos promocionando el México. No, es que es de verdad una que es hermoso. Belleza para toda la Perla, Tapatía, para todo. Yo creo que todo Jalisco, es que México es No, la verdad divino, que la verdad. Las columnas que tienen, ¿cómo se llaman las piedras estas? Que... De cantera. Ay, a Javier le gustó piedras. Muchísimo el material, la piedra de cantera. Le expliqué que originalmente viene de Zacatecas, pero todas nuestras catedrales tienen esta piedra. Para que sepan, comadres, acá en Estados Unidos no hay cantera. Ahora, ¿no? Te voy a decir algo. Yo he ido por restaurantes de todo el mundo. Los restaurantes en México son únicos. Es que, ¿sabes qué? El servicio, la calidez. Estábamos rodeados de bonsai de 90 años. O sea, era un concepto. Sí, yo concepto. Rodeado de él y de Fátima, por eso estaba rodeado. Eran de dos bonsai, Fátima y Elisa que me rodeaban. De verdad. No, bueno, es que fuimos a un restaurante que se los recomendamos Bruna. En Guadalajara. Bruna, exactamente, y ahí tienen un jardín
divino con estos bonsais, o sea, hermoso, primoroso. Las casas de la colonia Lafayette, estilo del porfiriato, o sea, una belleza. Y saben una cosa, hemos decidido hacer estos viajes, comadres, porque ahorita que todo el mundo estamos bien, pues mal económicamente, tenemos que reactivar el turismo. Ahora, yo les pido un favor. Las aerolíneas perdieron plata muchos meses con la pandemia. Ahora que la gente está gastando, no había para comprar un sándwich en el avión. O sea, si quieren ganar plata de lo que perdieron con la pandemia, por lo menos tengan los sándwiches para que uno gaste, que es lo que ustedes quieren, que nosotros saquemos nuestra tarjeta y gastemos. Un desastre las aerolíneas. Nos referimos. ¿Qué desastre? Nos referimos a Volaris, comadres. Yo sé no que Volaris les había dicho. Más. Sí, no Volaris más. Fíjense, ya ves que es la única línea que tiene su tiendita de la esquina ahí arriba en el avión. Te venden la sopa Maruchan. Hasta el aire te lo cobran. Ajá, pero déjenme decirles que el día de ayer, comares, para que tengan cuidado y atención con el vuelo 916. Qué horrible. Imagínense ustedes que a la hora de que llegamos aquí a Los Ángeles se apaga nos apagaron el aire acondicionado. Y la luz. La luz, todo. Que porque yo le pregunté al capitán, le dije, disculpe, capitán, ¿qué pasa? ¿Por qué ahorita con tanto problema que hay de pues las nuevas cepas? Y pues imagínense, un avión cerrado, en lo que estamos desembarcando, bajando, nos apagan el aire. Y todavía una señorita ahí muy chistosita, la no sobrecargo, la luz, dice, no pagamos la electricidad. Le dije, no es chiste. Pero además, si apagan el aire en el avión, el coronavirus se contagia más rápido porque claro, entonces no hay ventilación. Claro, entendemos que los aviones tienen nuevos filtros, tenemos que estar muy pendientes por todo lo que hay y los índices que han subido. Entonces, aquí la situación es que, pues digo, bueno, atención para que... Nos dijeron que no, que la planta de energía, que habían viajado sin energía. Ay, con esa planta, favor. Por favor, imagínense un viaje tan delicado y no llevar todo completo, pues. Bueno, además del atraso y todo eso, ¿no? Señores, vamos a lo nuestro, vamos a la sangre. Señores, señores, Alicia Machado está en un escándalo total. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Alicia participó en Colombia en MasterChef. Ya le habíamos dicho acá, salió la chica hablando, que es muy bonita, bisexual, que es esta chica que denunció que Alicia maltrataba a las maquillistas. Ahora salió otra chica diciendo que lástima, Alicia, que nos invitabas a vivir en Colombia, a todas nosotras, una vida galante. O sea, supuestamente, que las incentivaba a que cash por body. Supuestamente. Supuestamente. Hay unos, por favor, no sé si hay algunos... Bueno... Esta es Marvel, tiene 3 millones de seguidores. Marvel, muy bonita, fue la que la denunció a la Machado. Ahí vieron que en la mano de la Machado, ahí dice la palabra que no vamos a mencionar, pero dice que las invitaba. Yo leí todo el artículo y está interesante, porque ahí lo que dice Marvel... A ver, mi querido Leito, ¿qué dice ahí? Lo que puedas mencionar. Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a... con sus amigos, que no son arcos, son gente muy bien, entre comillas. Qué fuerte esto, porque claro, Alicia se quedó en Colombia un tiempo, seguramente le habrá dicho, vamos a una fiesta acá, allá, y entonces, vení que hay unos amigos, andá a saber que Alicia, si estás escuchando, por favor, danos un llamadito. Para aclarar esto, que está muy turbio. Tenés que aclarar esto porque quedas muy mal. Bueno. Oye, pero comadritas, ¿quién anda por ahí? ¿Quién mensajitos está por ahí, Leito? Claro que sí, vamos a empezar a saludar a Jacqueline Guerrero desde Noruega. Anda lejos. Qué lindo, me encanta Noruega. Antonella Ríos desde Bolivia, muchísimas gracias. Fidelina Humana desde El Salvador. ¡Eso! Muchas felicidades a Cali Muñoz, que también ayer cumplió años. Muchas felicidades. René Ruiz pide saludos, saludos. Hola, Mariana, mi amor, René. Mariana Macedo dice que está triste. Ánimo, Mariana, ánimo. ¿Por qué? El día está bello. Vamos ahora con unos super chats para festejar a Lisa. Gaby Arlington, que en 2 ocasiones, primero nos mandó 5 bolas y ahora nos manda otros 20. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, hermosa Elisa. Aunque Gerardo sea para un cafecito de Starbucks. Esos 20 dólares, ¿les queda claro que me los mandó a mí? No. ¿No? Lo tengo que compartir. Bueno, lo tengo que compartir. No, es tu cumpleaños, es para vos. ¿No? ¿Sí? No, bueno, gracias, mi vida. Me voy a ir a echar mi cafecito. Hazte tus uñas.
Ah, pues sí, me voy a ir a hacer las uñas. Vale, okay. Vale. Gerardo, te mandé algo. Andy Castro nos manda $3, muchas gracias. Andy Castillo, $5. Chicos, ¿qué pasó con el chisme? Bueno, comentarios de Instagram, siempre los mejores. Feliz cumpleaños número 21. Bueno, Andy, no, tampoco así. No, no, a ver, bueno, espérense. Aquí, acuérdense que con toda la tecnología, con ecológica de nuestro lado, fíjense bien, comadres, antes te decían, cada mujer, familia tiene que tener, o cada persona, un amigo, un contador, como abogado, para que esté cerca de tu vida. Ahora yo le quiero agregar a eso y un spa como ecológica, ¿sí o no? Claro. Para que ya ahorita las mujeres, bueno, ya aunque estemos un poco cateadas, comadres, ya con toda la tecnología, sin tenernos que hacer cirugías, ya nos podemos ayudar. Correcto. Bueno, ¿ves? Vamos, que tenemos que avanzar. Señoras y señores. Marisol, comadres, criticó a la Sarita, su media hermana, porque está bien aborazada, que se va y dice que ella era la única hija, supuestamente. Vamos es ilegal a ver eso. Agradezco mucho a Dios que mi papá ya no esté presente ahorita, ¿sabes? Porque estos comportamientos yo creo que sí le hubieran causado una vergüenza muy grande, ¿no? Y un dolor muy fuerte, y Dios sabe, por algo pasan las cosas. El hecho de que tú como persona pienses que lo que hay y lo que ya es por ley ratificado, verificado, y que tú no lo creas, bueno, eso no quiere decir que no es, ¿sabes? Tal cual lo mencionaba yo en el comunicado. Entonces, yo no sé si al día de hoy han estado muy sorprendidas, porque de veras igual no creen que en lo que estamos, ¿sabes? Y al grado de entonces ir ahora a querer mentirle al juez de tu país, o sea, nunca la hemos desconocido. Al contrario, e inclusive a través de ustedes, lo que siempre hemos buscado es que nos hable, que nos comunique, no nada más a nosotros, sino obviamente también a todos ustedes, porque pues somos hijos de quienes somos hijos, ¿no? Entonces, por eso te digo que me sorprende. Esto es en respuesta a lo que nosotros le afirmamos el día viernes, que Sarita fue y le dijo al juez: José, José, su mamá está muerta, su papá está muerto, su hermano está muerto. Yo soy la única hija. Oye. No mencionó a Marisol, y eso es mentirle a las autoridades. Es ilegal. Por eso dice. A lo mejor ella, como que de haber pensado, ya ves que dicen que no terminó la primaria, haber dicho, al cabo que no se va a enterar porque él no ve la farándula. Y él dice en otro país, aquí yo soy la única hija en Estados Unidos, a lo mejor chicle y pega. Claro, habrá, ¿no?, pensado así. Bueno, pero José Joel, señores, dice que está muy mal que Sarita realmente quiera buscar el dinerito de José José. Pero dentro de todo, pues nos enteramos de esta situación que sigue ajustándole la soga al cuello a estas personas ya denominadas las Saras. Es una pena que al día de hoy no tengamos comunicación con ellas, es una pena que se sigan manejando a través de mentiras, a través de amedrentaciones, a través de confusiones y de cosas que nada tienen que ver con la verdad, que siempre les hemos presentado. Yo, mi madre, Marisol, presentaron este documento completamente erróneo, completamente apócrifo, en donde pues ahora resulta que ni yo ni Marisol existimos, ¿sabes? Entonces, pues ya es una situación muy delicada para la niña Sarita, porque es un delito de cárcel, el estar presentando documentación falsa, el estar dando testimonio falso ante un jurado o ante un juez, ¿no?, federal en Estados Unidos. Es una solicitud, no sé ni siquiera si es una demanda, es una solicitud que están haciendo ellas, en donde la niña Sarita pues pretende, ¿no?, ser la administradora de todos los bienes monetarios de mi papá, aclarando, ¿no?, apócrifamente, que ella es la única hija, ¿no? Que te repito, que ni yo ni Marisol existimos, que los únicos familiares de mi papá son mi abuelita, mi abuelo, mi tío Gonzalo, ya todos finados. Entonces, fíjate qué padre y qué maravilla. Por eso hay que ir a la escuela, mi querida Sarita. Mira. No sabe contar, son tres hijos. Sí, pero mira, yo creo que ya esto ya no será ya de escuela, es como de poca inteligencia, es una, ¿no?, zorra, emocional. Es una zorrita. Ay, no, pero no digas esa palabra, porque esa se utiliza cuando andan de no, las zorras, mira, la zorra, las zorras son astutas, las zorras te esperan así. ¿Cuánto se tardó en pedir esto? Y ahora, ¿quién la estará asesorando? Porque el que la está asesorando está muy mal. ¿Y qué más dijo? Ay, ¿cómo ven, comadritas, que ahora José Joel, todos decíamos, bueno, ¿en qué momento se va a dar lectura al testamento?
Y todo indica que por esta situación ya se va a apresurar la familia. ¿Quieres enterarte cuándo va a ser esto? Adelante. Todo el cuello solita. Ahora, pues ya no va a depender de usted porque también eso se va a seguir también difícil. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay ya un movimiento legal, por supuesto que sí, que se da con el descubrimiento del testamento. Mi papá muere sin un testamento, pero no muere intestado, porque en el momento que surge el testamento, pues ahí está. Si nos damos cuenta, ya tenemos fecha del testamento. Cosa curiosa, no sé si se dieron cuenta, 28 de septiembre. Que es la fecha que fallece mi papá, ¿no? Del 88. Entonces, desde antes, como decía mi abuelita, pues ya estaba el testamento. Cosa curiosa, después de muchos años llega la señora Sara, nace Sarita, y mi papá no cambia el testamento, lo que nos hace ver que mi papá desde, pues, o en algún momento se dio cuenta de la calaña de estas personas y decide dejar todo igual. Bueno, qué fuerte. Ahora, Elisa, la Alejandra Ábalos no lo suelta a los hermanos. Oye, pero antes de que la presentes, ¿no será que a José Joel, perdón, José José, dijo, no cambio el testamento? Porque digo, hay que entender que ya tenía 3 años separado de Sara Salazar. Pero si no hay un algo testamento tan delicado, nuevo, mira, sirve el viejo. Pero mira, se ha dicho que él era muy descuidado y muy tonto. Si hubiera sido realmente una persona no inteligente, no hubiese puesto la casa donde habita ahorita Sarita con toda la parentela del marido a nombre de él. Se lo hubiera puesto a nombre de su hija. Ojo. No, lo raro que convaleciente Sarita no haya ido con un testamento. Así, papi, firma acá. No, a lo mejor le dijo, no firmo nada. Porque si no, los papeles, todos pensábamos, o sácalos, Sarita, porque todos pensábamos que también te lo llevaste para hacerlo firmar cosas. Y se ve que José pero además José, tuvo una angonía larga, José José. ¿O será que se le olvidó que había hecho ya ese testamento? Digo, algo tan delicado, ¿cómo se te va a olvidar? No, pero testamento tiene que haber. En Estados Unidos no se hereda. Vamos con Alejandra Ábalos. ¿Pero cómo ves a Anel que se proclama como heredera universal en las redes sociales? Yo digo que primero papelito habla, que lo enseñe. Y ya después que nos lo enseñe a todos, que tenemos esa curiosidad tan grande, entonces ya podemos decir, ah, mira, sí, ¿no? De entrada no le crees. Claro que no. ¿Ya hablaste con Sarita? No, he estado enterada ya de... personalmente o de viva voz de parte de los familiares, me he mantenido un poco al margen de esto, simplemente como todos ustedes me entero a través de las noticias y hasta aquí. Es que sí, es ridícula, es absurda, es ya un jaleo que traen desde hace mucho tiempo, totalmente innecesario, que yo me lo hubiera ahorrado. Y si estuviera vivo el príncipe, ya hubiera, pobrecito, de verdad, jalado las orejas de todos los herederos, ¿no? Bueno, pues aquí fueron fuertes palabras, ridícula, absurda. Me encantaría que antes que lo comentemos tú y yo, mi querido güero, que lo comente. Vamos a darle la bienvenida a la heredera universal, según lo que ella dice. Anel, bienvenida con nosotros. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo estás, mi vida? Muchas gracias por esta entrevista. ¿Pudiste escuchar lo que dijo Alejandra? Que le parecía ridículo, absurdo. No, fíjate que no lo escucho, mamita linda. No, vamos lo, a repetirle no, los adjetivos. A mí también te escucho muy lejos, pero bueno, aquí estoy. Bueno, mira, dice que le parece ridículo, absurdo, y que debes de presentar las pruebas que eres la heredera universal. Esto lo dijo Alejandra Ábalos y queremos saber qué es lo que le puedes contestar al respecto. Mi amor, te acabo de mandar precisamente la sentencia de nuestro caso. Yo tengo el testamento, yo tengo el nombramiento y tengo la sentencia, ¿ok? La sentencia es el papel más importante al respecto porque avala todo lo demás y el documento que nosotros tenemos, mis hijos y yo, precisamente son esos, son del juzgado aquí de México, ¿ok? Y te la estoy mandando precisamente para que no tenga nadie ninguna duda, mi amor. Y la señora Ábalos, como siempre, está opinando cosas que creo que no le competen. ¿Tú cómo la ves, amor? Claro. Pues, muy fuerte, contundente, ahí las pruebas en exclusiva, en primicia. Digo, ya no te quiero preguntar de Alejandra porque para mí me queda claro que ella no tiene necesidad, tiene una carrera, tiene una voz y no tiene necesidad de estarse colgando en esto.
¿Tú por qué crees que ella insiste hablar de estas situaciones ante los medios? Bueno, mi amor, porque a las mujeres se nos da el argüende muy fuertemente, ¿no? Y se ve que esta señora, bueno, pues le gusta el argüende, pero pues no tiene absolutamente nada ni que opinar, ni que ver, ni que decir. Se le agradece que se cortara de nuestra vida, por favor. Claro. A ver, Anel, ¿cómo tomaste, Anel, esta decisión que hizo Sarita de negar a tus hijos? Porque lo que hizo fue negar a tus hijos ante la Corte de los Estados Unidos. Esto es algo gravísimo. ¿Y qué pensás? ¿Por qué José José no hizo un testamento con ellas? Bueno, pues el por qué no hizo un testamento, yo creo que ellas le hicieron firmar en vida tantas cosas que se les olvidó que debería de haber un testamento, porque ellas sabían perfectamente bien que José no estaba bien de salud. ¿Por qué no lo hicieron? Pues no sé, mi vida linda. Pero esto ya queda dentro del rubro Miami. Pero nosotros sí lo tenemos. ¿Y por qué lo hizo José? Por amor. Y si se lo cayó y si se fue con el secreto a la tumba, fue precisamente porque él iba... porque él sentía o presentía, mi amor, no te puedo decir qué pasó con él, que cuando él saltara, esto venía verdaderamente a su casa, a su familia, con sus hijos, con su esposa, porque todo me lo dejó a mí y a los muchachos, ¿verdad? Y a su México. Esta gente no entiende lo que quiere decir un testamento, pero ese ya no es nuestro problema, ¿ok? Yo te estoy mandando la sentencia que da validez al testamento, al nombramiento, ya que viene un momento de adjudicación de bienes y eso es todo, papito. Pero todo está perfectamente documentado y es un documento que va al mundo entero porque José anduvo por el mundo entero, mi amor. Y a pesar de que él murió todavía estando casado con Sara Salazar, nos queda claro que tenían 3 años ya separados, pero legalmente ella no tendrá un derecho como la viuda. Mamita, de eso yo no te puedo decir, porque José nunca dejó de ser mexicano y el testamento que nosotros tenemos es el mexicano y es el único testamento. Ellas pueden tener papeles, pues óyeme, si le hicieron firmar todo, ¿no? Pero yo creo que un testamento, mi vida, es el documento más valioso respecto a la última voluntad de una persona en el planeta Tierra, ¿no crees? Claro, porque mira, yo me pongo, Javier, por ejemplo, vamos a suponer, Dios tocó madera, ¿no? Mi marido, Pepe, ¿no? Decide que, Dios no quiera, se lo lleva a otra vida y decide que, aunque yo soy la esposa, pero en un testamento decide dejarle a su mamá o a otros familiares o a un amigo o una amiga el dinero. Ya, aunque yo sea la esposa, ¿qué puedo hacer contra eso? Claro. Es un caso, ¿no? Es que en Estados Unidos no se hereda, se tiene un testamento, no se hereda automáticamente. Eso es lo que hay que entender. Ahora, Anel, una pregunta. ¿Qué pasa con Monique, la que manejó a tu ex marido tantos años y que hay tanto dinero perdido? ¿Se va a hacer una investigación de dónde está la plata que está reclamando Sarita ahora? No sé, Sarita sabrá, porque ellas saben más de José que nosotros mismos. No sé, mi vida. Yo la verdad con Monique, la relación que tuve cuando ellas eran chiquitas y venían a mi casa y se quedaban a comer aquí en el family room, como ellas decían, fue muy bonita. No tengo yo ni el teléfono ni el contacto con Monique para nada, mi amor. Eso viene dentro de la adjudicación, que así como te repito, yo tengo el testamento, el nombramiento y la sentencia y vamos por la adjudicación de bienes. Eso es lo que sigue en el caso de nosotros, amor. Si hay o no hay cosa de lo de Miami, bueno, pues ¿por qué no lo presentan? Porque han esperado hasta ahorita, que ya salió lo nuestro internacionalmente, hablando de nuestros papeles, de lo que te repito,
testamento, nombramiento y sentencia, y entonces ahora ellas vienen a decir que bla, 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 bla. No sé, Javier, no sé, no tengo ese conocimiento, pero creo que alrededor del mundo ningún documento va arriba de un testamento. Bueno, aquí hay algo, un punto bien importante que queremos y te quiero preguntar, porque entendemos que las casas, son dos casas, un departamento donde vive Sara Salazar, una casa donde vive Sarita con toda su parentela del marido, pero lo más importante son las regalías como intérprete, que la otra vez que platicamos con Pepe Garza, nos dijo que es una parte y un dinero importante. Sí. Antes el público, nosotros pensábamos que lo importante de un dinero lo ganaba casi el compositor. Casi no te oigo al final, amor. La pregunta es así, ¿dónde está firmado? A ver, ¿dónde está firmado José José para saber dónde está el dinero? ¿En Estados Unidos con la disquera o en México? Los contratos de José fueron siempre en México, mi amor. El dinero está en México, ok. En algún momento entendemos que ustedes serían los herederos de todo, bueno, tú, de todo lo que es sus temas como intérprete. ¿Vas a proceder con lo de las casas, con la casa y el departamento? Amorcito, eso yo creo que lo más decente, ok, de nuestra parte, tanto de Pepe, de Marisol y mía, lo más decente es negociar con ellas. Porque como comprenderás, Elisa, no somos el tipo de gente que nomás porque ellas verdaderamente se han portado en una forma horrible, horrible, ¿ok? Yo pudiera decidir dejar sin casa a Sara Sosa, a Salazar. Claro, porque es su primer hogar. El departamento que tiene esta señora en Jane, pues es de José y de ella, pero ahí hay una media parte de José. Entonces eso, cuando viene la adjudicación de bienes, yo creo que lo voy a negociar, mamita linda, porque no la dejaría yo nunca en la calle, pero vamos a negociar definitivamente. Muy interesante lo que está diciendo, es una exclusiva, porque es la primera propiedad, es el primer hogar de Sarita y ella lo puede pelear en corte. El tema es cuando se vendió la casa de Cocoplón, hay mucho dinero ahí que no sabemos también dónde se fue. Y cuando compraron el departamento de Kevin. Y la serie, cuando se hizo la serie, se han manejado cantidades millonarias que le habrían pagado a Monique. Pero, Anel, te agradecemos muchísimo la exclusiva que hayas hablado. La gente en México los quiere mucho, a ustedes los ven como pues una familia importante en el medio artístico. ¿Qué les quieres decir a toda esta gente que les ha venido apoyando? Ay, mi amor, es que México entero está con nosotros, entonces eso nos viene a apuntalar, mamita linda, el ídolo que es actualmente José José todavía, y primero Dios lo vamos a agrandar su imagen y su nombre ahora que ya, perdón, me adjudiquen todo. Okay. Tengo planeado hacer varias cosas al respecto de su música y bueno, creo que va a ser sensacional en el momento en que ya podamos tomar posesión y posición de esas cosas. Va a ser algo muy bonito. Anel. Tenemos un mundo maravilloso que enseñarle todavía a su público, a José y a mi y en México, que fueron las serenatas que yo vivía a su lado, que es para sacar una música preciosa que ya tenemos ahí. Entonces se viene un momento muy, muy bonito, Elisa. Yo les agradezco su amistad y les agradezco su tiempo, porque aquí estamos con todo, y con una alegría de que esto se haya llevado a cabo así, porque José tenía una memoria de elefante. Él nos guardó estos momentos de felicidad tanto a mis hijos como a mí, mamita linda. Si hay un museo, tú tienes los derechos para hacerlo, ¿no? Tú tienes esos derechos para todo. Sí, mi amor, tengo los derechos del nombre y de las marcas. Tengo todo. Perfecto. La persona que esté utilizando su nombre, su imagen, sus cosas, va a tener que venir a este
estar conmigo. Gracias, Anel. Te hablan, Alejandra. Gracias, bueno, Anel. Te mandamos un abrazo, mi vida. Muchas gracias por esta exclusiva. Beso. Gracias, mi amor. Buenos días. Bye. Oye, tremenda exclusiva. Anel no va a dejar en la calle a la Sarita, muy decente, la verdad, muy buena gente. Buen corazón, y que va a pesar de negociar, todo, ¿no? De todo lo que le han hecho a sus hijos. Y va a negociar con las Saras las residencias de ellas para no dejarlas en la calle. La segunda que acaba de decir es que van a sacar un disco que ya tienen preparado, cosas de José José nuevas, porque de tienen serenatas. Los derechos de serenata, súper exclusivas. Bueno. Vamos a hablar de Marjorie de Sousa, rapidito, porque tenemos música mucho de por tensión. Delante. ¿Música de tensión o no? No, tampoco es así. Tampoco. Tenemos bastantes bombas por delante. En minutos, señores, Emilio Estefan va a estar con nosotros. Y también, atención, que vamos a contarles qué pasó cuando le tocamos el timbre a Vicente Fernández en su rancho. Lo que pasó, ni se lo imaginan. Oigan, comadres, pero a ver, diles del aviso. Que ¡ay, ya el salió aviso, te aviso! ¡El día de hoy! Mira, si vos tenés un negocio pequeño, un negocio grande, estás comenzando con tus poninas en un emprendimiento, podés auspiciarte en el aviso, porque eso lo ve todo el mundo. Mira, ahí está nuestro artículo de Larry Ramos con Oriani. Tenemos todo lo de Ninel Conde y Larry Ramos. Ahí está donde Larry se aventó el puntacho de hablarle a la madre de su hijo que la hizo, se le perdió por 5 años, ella buscándolo, pagando abogados, mostrándole lo que ya había tenido el proceso del ADN, que por favor le mantuviera al niño, bueno, que cumpliera como su padre. Todo el zafarrancho ahí se los explicamos, comadrita, lo puedes encontrar. En 6.000 puntos en todo California. Y ahí tenés el teléfono por si te querés auspiciar o querés hacer algún negocio con el aviso. Leo, el teléfono es 1-877-702-2212. 877-702-2212. Qué fuerte, señores, qué fuerte. Gracias, el aviso. Señoras y señores, Marjorie de Sousa. ¿Qué pasó? Quiero que el público, a ver, Leo, qué dice la gente con Marjorie de Sousa. Ella estaba. Ponga los letreritos ahí, Gerardo. Ella estaba con Marlene Favela en una fiesta y se estaban charlando, sacando fotos, selfie. Y el niño, el hijo de Julián, Gil, mejor dicho, estaba ahí que quería atención. Ella no le prestaba atención. El tema no es si es mala madre o no, aunque en las redes sociales se la comieron. El tema es que suelta la sopa, pone esto. Y empiezan este tipo de comentarios. Vamos a poner porque el video lo sacaron después. Vamos a poner el primer, cuando lo publican, mi querido Leo, y nos haces el favor de leerlo. Marjorie de Sousa con su hijo Matías Gil en la fiesta de bautizo de la hija de Marlene Favela. Te contamos todo lo que pasó en la celebración de la pequeña bella, entrevista exclusiva y más este lunes al ratito. ¿Por qué le ponen bueno. Julián Gil, Matías Gil, si ellos nunca apoyaron a Julián? O sea, siempre estuvieron a favor de Marjorie. ¿Pero por qué lo quitan? Pues, se rajaron lo de suelta la sopa o porque Marjorie llamó y le habrá dicho saquen ese video porque me están matando en las redes sociales o mismo suelta la sopa se dio cuenta que le estaban perjudicando la imagen a Marjorie. Porque vamos a ver los comentarios. Vean lo que dice. Adelante, Leito. Asimismo, suelta la sopa, hipocresía total. No hablan la realidad. Sigamos. Que a Marjorie no le gustó el primer video que pusieron y metió de llorona a decirle cosas a los de suelta la sopa. Claro, porque Marjorie empezó a contestar a la gente. Entonces, ¿a poco? ¿Directamente estuvo se feo? Fue? Sí, estuvo feo. A ver, qué bueno, y también con que la Marjorie se metió a decirle cosas a los de suelta la sopa y que todo en público le empezó a decir mala madre. Wow. Adelante. La mamá hace eso para poner a sufrir a su papá. Bueno. Adelante. Sí, vi su reclamo, dijo que estuvieron jugando 3 horas. Puf. Cuando se sabe que la que juega con el niño y lo atiende es la nana, detestable esta mujer. Ay, pobre. A ver, sí, a ver, acá es controversial. Hay muchas madres están defendiendo a las madres, que a veces los niños hay que dejarlos un poco ahí que no le, y que pasa a veces. Otros están protegiendo al niño, que la madre no le presta atención por un selfie con Marlene Favela o que están charlando ahí.
Pues, ustedes opinen. Fuerte, comadritas. Me encantaría, mi querido Leo, que nos digas quién anda por ahí de las comadres y qué es lo que están opinando, pero también quiero mandarle un beso, un abrazo, un apapacho a toda nuestra comunidad de Facebook, de Chisme No Like. Les queremos mucho y siempre estamos pendientes de todos sus mensajes, leyéndolos. Muy bien. Primeramente quiero empezar con una... yo quiero pedir una disculpa a Marcela Díaz. ¿Qué pasó? El día viernes teníamos una lluvia de... Yo les llamo enviados, son gente que mandan de otros canales, sí, para ponernos aquí cochinadas. Pero eso está bueno. Entonces, promoción. Bienvenidos. No, espérame. No, porque nos causan problema con el algoritmo. Ah, porque sí, dicen groserías, porquería y media. Por eso es que lo sacamos, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. No, si no perjudicara, ahí los dejo, pues eso causa polémica. ¿Sí? Bueno, Marcela Díaz fue bloqueada por mí, por error, porque se pasaba el chat rapidísimo. Mm. Voy a buscar la forma de restituir tu chat, Marcela. ¡Ay, Marcelita, volvé! Claro, Marcela. Karina. Quiero mandarle un fuerte saludo a Karina Almonte desde Curacao. No, Curacao. Dulcinea del Tobo, del Toboso. Desde España. Y pide saludos a su sobrina Meredith. Saludos, Meredith. ¡Ay, lo oído! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! La española cuando canta. ¡Ole! Ah, no, cuando besa, ¿verdad? Cuando besa. A ver. Saludos a la nieta de Filomena Rodríguez. Ahora vamos con unos superchats. ¡Vamos! Que están llegando. Muchísimas gracias a Juan y Cifuentes, ya tenía tiempo sin leerte, aquí los extraño en los en vivos, pero siempre los veo en repetición. Muchísimas gracias, Juan. Y Natalia Matías nos manda $10. Hola, chicos, salúdenme desde Maryland. Saludos para Guatemala, Guatemala, y un melenazo, güero. Melenazo, muy bien, muy mis bien, mi güerito. Centroamericanos. Daniel Genis nos manda $5. Feliz cumpleaños. Comen. Niurka busca novio gay para hacer escándalos. ¡Qué novedad! Sí. Bueno. Marina Gaitán. Muchas gracias, Marina. Ya también tenía tiempo sin leerte. $5. Muchísimas gracias. Hashtag todos somos Cuba. Es grande lo que el pueblo cubano está haciendo. Hay que apoyarles. Señores, ya viene Emilio Estefan con nosotros. En minuto va a estar Emilio Estefan hablando del problema de Cuba. Oye, y vamos a presentar una canción para la gente que acaba de llegar ahorita. Comadres, compartan porque tenemos dos bombazas. Emilio Estefan en persona ha elegido a Chisme No Like para la primicia de este tema que hizo Libertad, por todo el movimiento que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Bueno, señores, música de tensión, le vamos a contar qué nos pasó en Guadalajara. Cumplí años en Guadalajara. Además de que Elisa cumplió años, ¿qué hicimos? Obviamente agarramos nuestra guagua, nuestra camionetita, y Chisme No Like se dirigió en ruta a tocarle el timbre a Don Vicente Fernández, al rancho Los Tres Potrillos. Tiene una imponente entrada de piedra, una seguridad impresionante porque tiene cámara de seguridad hasta debajo de los cactus y obviamente vieron todo lo que hicimos en la puerta. Porque Elisa y yo le fuimos a tocar el timbre a Vicente Fernández, al rancho de Vicente, Don Vicente. Y nos tomaron una foto y no nos avisaron para ponernos en pose. Primero dijeron lo mismo de Laura Zapata, que no estaba nadie en el rancho. Eso es mentira porque el señor Vicente salió del hospital para ahí y ahí estaba todo el mundo. De hecho, salió gente de ahí y van a ver lo que pasó. Pero nos llevamos una sorpresa, Lisa. Había unas fans también ahí sacando fotos. Teníamos un poco de, no miedo, porque nosotros no tenemos miedo, pero digo... No, yo sí tenía miedo. Ay, no, a ver, no tiene nada de malo tener miedo, sí teníamos miedito. Nos metimos un poco entre la reja, la seguridad nos sacaba fotos, salió un muchacho de la garita y nos empezó a sacar fotos, nos tenían filmado, pero al instante que tocamos el timbre y dijimos somos Chisme No Like, hubo una reacción de la familia Fernández que ustedes no, ni se imaginan. Ni se imaginan cómo reaccionó. Obviamente, el cerebro, porque, bueno, Don Vicente está retirado, Alejandro está ahí de rumba y Gerardo es el hombre que tiene un poco cerebro y el control de esta familia. ¿Qué pasó, Elisa? Bueno, pues lo vamos a ver mejor y luego lo comentamos. Adelante. Bueno, nos estamos dirigiendo al rancho de Don Vicente Fernández. Hoy es domingo, seguramente están... reunida la familia, hoy cumple aniversario Vicente Fernández Jr., la oveja negra, con Mariana. Y aquí estamos, Elisa.
Hola, comadre. Bueno, aquí estamos llegando al rancho Los Tres Potrillos y vamos a tocar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos buscando al señor Vicente Fernández y a Vicente Fernández Jr. o en su defecto, nos gustaría ver a Gerardo. ¿Estará entonces Alejandro? ¿Alejandro? ¿No le puede preguntar a la familia? Dígale que los están buscando los periodistas. De Chisme No Like. Javier Seriani. Y Elizabeth Stein. Que estamos aquí, que queríamos conversar con ellos. Qué raro. Pues aquí nos encontramos, comadres, en el rancho. También llegamos y tocamos. Pero ya nos dimos cuenta que de esa experiencia aprendió. Porque, pues, obviamente, es un domingo familiar. Es un domingo que están relajados y, obviamente, pues, no nos van a atender. No nos abrieron la puerta. Chicas, ¿cómo están? ¿Y dónde está Vicente? ¿Quién sabe? Estará allá adentro. No quiere atender. Pero dice que no está aquí, ¿cómo no va a estar aquí si vive aquí? ¿Quién sabe? ¿Eh? Ahí está Gerardo sacando foto. Ven aquí, Gerardo. ¡Gerardo! No, mentira, está ahí. ¿Por qué me emociona? No, el señor Mario nos sacó una foto. Nos acaban de sacar una foto en el rancho. Señor, venga, Mario. No mienta que a Dios no le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Miren los caballos, qué lindo. ¿Ustedes vinieron alguna vez ya? ¿No? Miren, ahí está el estadio. Nos acaban de sacar fotos, señoras y señores. Bueno, hemos venido hasta aquí. El rancho es hermoso. Queríamos darle... Miren qué lindo que es. Mismo de Laura Zapata, ¿cómo no va a haber nadie si este hombre salió del hospital? Salvo que no haya salido del hospital. Aquí estamos viendo nuestras espaldas, comadres, que vienen las fans. Vamos a gritarle. ¡Junior! Porque es el aniversario de ellos y están todos acá y nos dijeron que no. ¿Por qué no le dices que es mi cumpleaños a la señora Elisa? Es el cumpleaños de Elisa, la precisa. Potrillo 1, potrillo 2, potrillo 3. Elisa, gritemos más fuerte. Una, Vicente, una, dos, tres. ¡Vicente! ¡Somos más chiquillos! Mira si nos pegan un balazo. ¡Vicente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está? Vamos a apagar tantito ahorita la cámara, ¿no? ¡Ay, por qué! Es que los queremos entrevistar. Sí, pero apaga la cámara y hablamos y ya. ¿Nos dejas entrar? Sí. ¿De verdad? ¿Pero tú eres de la familia? Sí. Ya te mandaron. Apaga la cámara. Déjenme les comentamos aquí algo. Fuimos Javier y yo al rancho de Vicente Fernández, ¿no? Pensamos, dije, bueno, vamos a buscarlos. Una de esas nos abre. Pero nos llevamos una impresión impactante. Salió Juanjo, quien ha trabajado desde los 13 años, ahora tiene 40 y tantos, con la familia Fernández, ya 30 años. Sí, nos asustamos porque nos quedó. Salió con el auto, bueno, ustedes lo vieron ahí en la imagen. Y dijo que nada más no filmen. Dije, ay no, le dije yo, ¿cómo no vamos a filmar? ¿Qué tal si nos pasa algo? Dijo, yo conozco a tu esposo, nosotros no somos así, no pasa nada. Y nos invitó dijo, Gerardo quiere hablar con ustedes. Y nos llevaron al rancho de Gerardo, el otro hijo de Vicente Fernández. ¿Entendieron lo que pasó? Sácame el audio, por favor. Señoras, señores, sácame el audio, por favor. ¿Qué pasó? Gerardo, por las cámaras de seguridad, pero fue al instante. O sea, nosotros hicimos esa jodedera, como dicen los cubanos, en la puerta del rancho. Inmediatamente, Gerardo tomó una decisión. Voy a recibir a Chisme No Like en mi rancho. Que está...
by the way, como a unos 2 kilómetros. A la vuelta, pero bastante. Y yo creo que en algún momento también se junta con el señor Fernández, muy cerca de donde se encontraba. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos recibe Gerardo? Porque la mayoría de las cosas que nosotros dijimos en este programa aquí son ciertas. Por eso nos atendió Gerardo. Por la credibilidad de todo lo que dijimos de su propia familia, de su propio búnker, de su propio seno. Porque nadie te recibe si no hay respeto. Sobre todo los Fernández. Me gustaría hacer un paréntesis, mi querido Güero, para explicarle a las comadres que la persona que salió en el carro, que ahí yo sí tuve mucho miedo y también Fátima le dio miedito, corrió al carro a resguardarse al carro nuestro. ¿Qué fue lo que sucede? Se trataba de Juanjo. Juanjo es la persona que desde, como escucharon ustedes, desde que tenía 13 años, trabajaba con la familia, ahorita tiene ya casi 30 años, y es la persona que sea sábado, domingo, el día que sea, todo el tiempo está al lado de Vicente Fernández, su asistente. Correcto. Y obviamente, Gerardo, el cerebro de la familia. Bueno, a ver, importante a destacar acá. Primeramente, obviamente, vamos a contar lo que nos contó realmente de por qué hospitalizaron a Vicente Fernández y cómo está hoy Vicente Fernández. Es de primera mano, de verdad, ¿no? Y aparte hablamos un montón de cosas, hablamos de Pepillo Origel, de Gustavo, de cómo traicionan algunos periodistas, clavan cuchillos por detrás. Pero importante es que, y le voy a decir a nuestra cucaracha que se quede tranquila, que jamás, por más que obviamente Gerardo le hubiera gustado saber quién de su propio seno, de núcleo familiar y del más íntimo, habló y nos dijo a nosotros todo lo que estaba pasando. Pero lo que nos quedamos bien tranquilos, que acá en Chisme No Lie dijimos lo que era. Y realmente era lo que era. Y nosotros le dijimos, yo le dije personalmente a Lisa, que como está manejando las cosas Vicente Fernández Jr., están muy mal manejadas. Que no tiene nada que ver con Gerardo, tiene que ver con él y Mariana, ¿no? Obviamente él nos dijo, Lisa, que está no maneja la carrera de Alejandro Fernández. La dejó de manejar, así como de otros artistas como Ana Gabriel, por mencionar algo. Alberto. Gerardo, cuando estaba Vicente Fernández trabajando, era quien cerraba todos los palenques y obviamente manejaba de otros artistas, el mismo Alejandro Fernández. Correcto. Y de cuando se retira Vicente, se retira Gerardo. Hay unos planes porque para hacer... Porque él así lo quiso, porque él dijo, pues como mi papá ya dijo que ya no, yo también me retire. Y hay un plan para hacer algo, un proyecto en el rancho que nos contó en exclusiva, que se lo vamos a ir contando. Y por supuesto... estaba su mujer. Guapísima, por cierto. Alma o Elma. ¿Cómo era? Alma, ¿cómo se llamaba? Bueno, Fátima. Estaba su nieto. Uh-huh. Estaba un amigo de un rancho de al lado que nos atendieron muy bien. Obviamente conversamos. Que se va a emparentar con Fátima. Que el amigo ranchero se enamoró de Fátima, nuestra... No, ranchero, no se dice ranchero. Vaquero. Vaquero, el dueño... Era el rancho de enfrente. Uh-huh. Ranchero, está bien dicho. Está bien dicho. Ah, bueno, y Elisa nos contó claro, algo... No, nos contó algo muy importante en exclusiva. ¿Por qué terminó hospitalizado Vicente Fernández? ¿Qué es? ¿Por qué? Las vías urinarias, lo dijo, y él, fíjense que dice, mira, yo cuando yo me quiera comunicar o a mi papá, no estoy muy a gusto con la entrevista que hizo Mar a mi excuñada. ¿Por qué? Porque ya, pues, por arreglar algo, por darle una explicación a su público, a la gente que lo quiere, se complicó tanto. Cuando ahorita pasó esto, ha sido fácil. Él lo dijo en su momento, en sus redes sociales, y es como se tienen que hacer las cosas. Claro, pero el tema fue así, Elisa. Mira, él tiene un médico personal que entra al rancho. Obviamente, Vicente Fernández, con toda la infraestructura que tiene, no tiene que terminar en un hospital. Pero ese médico se había ido de vacaciones 2 días. Entonces Cuquita se asustó con la fiebre de Vicente,
creo que le dio algo. Le habló por teléfono a su hijo en la noche, como porque es una familia que todo el tiempo están en comunicación, y le dijo, mira, me siento mal. Él no le creyó muchito porque en el momento. Porque siempre Vicente le hace chiste a Gerardo. Ay, tengo fiebre, me siento mal, juegan uh-huh. con el COVID. Y la verdad que no. Como si fuera hipocondriaco, o sea, pero de broma, así como que entre ellos así lo manejan. Y se llevó una sorpresa al día siguiente, cuando Cuquita le dice, está con fiebre, y me lo llevo al hospital. Porque no estaba el médico de cabecera de Don Vicente. Por eso fue que terminó en el hospital. Ya está bien, está en el rancho. Y hay un futuro proyecto para el rancho que está muy interesante, que lo vamos a ir contando de a poquito. Con pues respecto al hermano Vicente Fernández Jr., Elisa, la mayoría de las cosas que dijimos se las dijimos en Chisme No Live, o sea, la verdad. Claro, y fíjense, comadres, que tenemos estas botellas de tequila porque es el tequila de los Fernández, los tres potrillos, nos regaló a cada uno, aunque no tomamos, pero pues digo, como un souvenir, colección, o alguna visita que vaya a la casa, lo pondremos. Yo no tomo, pero bueno, a mí lo que me sorprendió es, por suerte teníamos una testigo. Ah, sí, que por cierto, la vamos a presentar cámara abierta. Venga, Fátima, vente para acá para que veas qué fue lo que pasó. Como ustedes escucharon ahí en el video, nos dijeron, pero vamos, no graben. Vamos, y digo, vamos. No nos sigamos a Ever, ahí viene. Sí. Ah, pero déjame grabar, déjame saco la cámara. Bienvenida, mi amor, qué lindo regalito le trajiste. Ah, sí, un Baby Yoda para que lo acompañe su Yoda. Pero qué lindo, esto me lo trajiste de Las Vegas. Sí. Bueno. Qué padre. Bueno, sí. Fátima, tú te diste cuenta, estuviste con nosotros al principio, ¿por qué sentiste miedo y te fuiste corriendo al carro cuando viste que salió la camioneta con Juanjo? Bueno, quizás no porque era Lo Fernández, pero en realidad la situación en México que escucho, ¿verdad? Además, con todo lo que se había dicho y todo, sí sentí un poquito de miedo, bastantito miedo. Y lo que hice fue cuando me subí al carro, enseguida me comuniqué con mi hija. Le mandé un texto y le dije, estoy entrando a los rancho de Lo Fernández. Si algo me pasa, estoy en el rancho de Lo Fernández. Y sí tuve ese miedo porque como no entramos por la puerta principal de los tres potrillos, sino que nos llevaron, como se acuerdan, por el costado. Nos llevaron, ¿verdad? Un auto extraño, yes. Extraño no, pero... No, pero era de ellos, pero pues igual, como pasó, que me subió a un auto que de una persona que no conozco, obviamente, y luego no entro por la puerta principal, sino que por el costado, y era que íbamos al rancho, como Elisa explicó. Entonces, eso pues... Pero fíjense ustedes, miedo, comadres, Fátima... Sí. Con todo y su temor, al Argüende no le saca. Dijo, no, ya voy, me voy también aquí en este carro. En lugar de irse en el carro con nuestro chofer. Sí, ya me voy aquí con ustedes, no los dejo morir solos. Bueno, todo empezó como un poquito como un juego, ¿no? Que estábamos ahí en el gate con las personas que van a visitar ahí. Pero me dijo el señor que cuando el señor estaba bien de salud podía entrar a saludarlo, ¿verdad? En fin, cuando ya llegamos, el rancho es maravilloso, o sea, lo que un vi paraíso, era sí. Algo espectacular. Los muebles, sí, la madera, es algo exactamente, increíble. Algo maravilloso, pero también lo que sí me sorprendió fue que en realidad yo esperaba ver por poco y unos cuatro garudas ahí al lado de ellos, ¿verdad? Con yo qué sé, con metralletas, con pistolas, pero se veía muy familiar y eso pues me dio más tranquilidad. Él me encantó cómo los recibió, bueno, los y a mí pues también, ¿no? Estaba el nieto, ustedes, estaba la esposa, estaba el nieto, estaba dándole de comer la esposa al niño. Y bueno, el señor se veía como muy relajado, muy calmado y eso me llamó la atención. Me encantó lo que mandó a saludar a tu esposo. Y bueno, la manera que los atendió fue de primera. A mí nos atendió, ¿no? También con el señor que estaba con él. Ah, que... sí, que ahorita, no, todo ya con si mucho respeto, señor. No sabemos si el señor es casado. No, disculpe, no señora. Disculpe si el señor está casado. El cowboy que estaba ahí se enamoró de Fátima. No, se enamoró. Y tiene un rancho grande, Fátima. Por favor, hace un sacrificio. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. No, lo que nosotros empezamos a hacer broma a Fátima, porque el señor se portó muy respetuoso. Sí, digo, no vaya a ser casado. Lo que pasa es que nosotros dijimos, y si te haces novia del señor, pero porque nos enseñó su casa, dijo, yo vivo aquí enfrente, se veía la casa, en otro rancho ahí que se veía la vista, ajá, porque está en una como colinita, y le dijimos a Fátima, si te emparentas con el señor, nosotros ya sí vamos a poder estar cerca de la casa de los Fernández. Claro. Y la veníamos convenciendo en el avión, ¿verdad? Sí, sí, así es, pero pues, bueno, a ver, para, cuestión, ¿y ¿no? ¿Qué hizo nuestra querida Fátima?
Bueno, le pidió una foto a Gerardo. Nos habían dicho no cámaras. No cámaras, no fotos. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, sí, estaba, pues, no podíamos tomar fotos, no se podía grabar y pues ustedes, como son muy respetuosos en ese sentido, no lo hicieron. Entonces yo no me podía ir del rancho sin una foto del rancho, del tequila, del hijo de Vicente Fernández, una leyenda. Y dije, no. Yo sí me aventé, pues, y le dije, ¿sabes qué? Dame la foto, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, pues a mí sí me permitió. También le pedí permiso para si podía poner en mis redes personales. Si quieren ver las fotos, pueden verlas. Ahí estamos todos en ecologicamedspa.com. Porque a mí sí me permitió poner en mis redes las fotos que nos tomamos. Bueno, yo las tomé y bueno, ahí está. A ver, con Elisa. Porque nosotros, ahí consta pues que sí estuvimos ahí. Con Elisa tenemos código. Dijimos que no íbamos a postear esa foto con Gerardo en nuestras redes ni en el programa. Sí. Pero ella la tiene y si la quieren ver como prueba contundente que estuvimos ahí, porque siempre están los que, ay, ¿dónde están las pruebas? Que estamos reunidos. Ahí, ahora. Uh-huh. La decoración, quiero hablar de la decoración. Ay, qué belleza, me permiten. Esa es mi área, por favor. No, déjenme decirles, comadres, que pues, como ustedes ya saben, este mión, ya saben aquí que se levanta y va al baño. Y ahí yo tenía que mearle en inodoro a Gerardo Fernández, porque ¿me dejas entrar al baño? Bueno, que me vaya acompañado, que me vaya acompañado. Ay, sí, este Tonio. Bueno, una casa con una cabaña, comadres, con un así exquisito gusto, los adoquines, maderas. No, ¿cómo se llama? Ayúdame, Walter, los que son como con paja, los ladrillos, adobes. No, adobe. Una cosa, comadres, o sea, de exquisito gusto, espectacular, súper acogedora, pero fíjense, muy sencillo. Tú a lo mejor te puedes imaginar que ibas a entrar aquí, digo, una cabaña hecha, bonita, cómoda, pero no como que no son una familia ostentosa para nada. No, bueno, un rancho la muy lindo. También, a mí me encantó, la verdad. Yo estoy feliz de haberle meado el inodoro. Bueno, yo también. Yo le meé el rancho a los Fernández. Ese me di el gusto de agarrar mi pitolón y hacer blum. ¿El qué, perdón? El pitolón. Ay, pitilín. Fátima. No, pero déjame leo aquí lo que dice detrás de la botella, comadre. Qué por cierto. Se deben de comprar esta cosa. Dicen que ya está en las tiendas aquí de Los Ángeles. Rápido les digo. Hay prietas, hasta las más mulas son buenas. Entre más prietas, más mulas. Y entre más mulas, más buenas. Acá dice... Se pone acá y esta es la leyenda de Vicente Fátima, Fernández. ¿Qué tenemos para Ecológica hoy? Como siempre, ya después del chisme viene lo que es belleza. Tenemos el paquete que estoy promocionando ahora, que es el de Premium Makeover, que incluye Fraxis, que es para la piel, la textura de la piel, los hilos tensoros que siguen muy populares. Es el levantamiento del rostro, muchachas, sin cirugía. Entran y salen, no hay tiempo de recuperación. No duele porque le ponen anestesia. Mucha anestesia, así es. Y ahí sí hay anestesólogos que son verdaderos doctores, no como en otros lugares, ¿verdad, mi querida? Así es. Y también se pone en el paquete Botox, si necesita fillers también. Y más que nada, el facial premium, que está espectacular para hidratar tu piel. Acuérdate que si vienes fuera del estado, que tenemos muchas personas que nos ven nacional y ahora internacional, se les ayuda, bueno, no se puede decir se les ayuda, se complementa su paquete con una estadía completamente gratis. Quiero un regalo gratis más, para porque ya que te llevamos al rancho de los Fernández, que le hagas un regalo especial esta semana. Al domingo, un especial, un regalo más. Dale. Doy el regalo, pero solamente si mencionan, me mandó el güero cabaretero. Si no, no hay ese especial. O sea, es como una clave. Ahora yo llamo no les voy y digo, el no güero cabaretero, ¿y qué regalo nos das? Acuérdate lo que acaba de decir, dice ahorita. No les voy a recordar. O sea, ellos se tienen que llegar y te tienen que decir a ti. Sí, no les voy a recordar. Pero ¿cuánto descuento les vas a dar? No, mejor que un descuento. Vamos a hacer tratamiento de manos gratis. ¡Vamos! Por cualquier compra que hagan. Comadre, para que las que tenemos, o sea, que se te han hecho las manos de pasita. Como acuérdense viejita, que las manos se ve la edad. Exactamente. Entonces, ¿les vas a hacer tratamiento? Listo. Sí. Bueno, okay. El número donde pueden llamar, mi querida Fátima, 323-888-8805. Bueno, señores, nos tenemos que ir a Miami, nos vamos a ir también al tema Cuba, un tema muy difícil de tocar. Espérate la pregunta. ¿Qué? ¿Te llegaste cursienta? ¿Cómo te fue? Ay, todo el mundo me preguntó eso cuando llegué.
Comimos, la verdad que comimos espectacularmente, pero en el avión no sé quién nos estaba pero bombardeando, que ya casi no llegamos, pero desmayadas. Pero no era yo, no fui yo la que bombardeó el avión esta vez. Bueno, pues comadritas, en este momento, mi querido Güero Cabaretero, te cedo los micrófonos porque nos informa nuestro señor productor. Ya hace media hora que lo tenemos esperando. Señores, señores, está con nosotros para hablar de un tema muy delicado, un tema muy fuerte que tiene que ver con Cuba. Y una canción que se llama Libertad. Bienvenido el señor Emilio Estefan. Emilio. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? Bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y digo, nos da pena la situación que se está viviendo. Qué guapo. Sí, un momento muy, muy bueno, a pesar que es un gran dolor, es un momento de esperanza. Yo cuando empecé a hacer esta canción hace ya como 6 meses, yo siempre empezaba como mandarle un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba, que no estaban solos, porque aunque estamos en el exilio todo, nunca nos hemos olvidado de nuestro país. Pero debido a la manera de comunicación que tenemos con los teléfonos, en Instagram, las imágenes que están saliendo, es la realidad que hemos pasado durante tantos años. Y en cualquier momento ya están cortando todo en Cuba, la electricidad, la internet. Por eso estamos tan dichosos que hicimos un pequeño video con algunas imágenes que han podido sacar, aunque son castigadas las personas que... lo que está pasando en Cuba es algo que pasó a Venezuela, ha pasado a Nicaragua, ha pasado a muchos lugares donde tiene una infiltración de alguna manera confundiendo a la gente lo que es el comunismo, etcétera. Lo más importante en la vida es la libertad, y creo que este es un momento que se puede hacer. A lo mejor ya vemos que estamos cerca, que estamos llegando a la libertad. Emilio, ¿qué fue lo que detonó la protesta este fin de semana? La protesta es de que lo que pasa es, esto ha pasado algunas veces, pero nunca se ha visto porque debido a no teníamos la manera de comunicación. Pero creo que llega un momento donde no hay comida, no hay libertad. El COVID ha sido una cosa, la gente se está muriendo, no tiene ni transporte. Mucha gente, a veces hablan que en Cuba, el sistema médico, en Cuba las personas que van a las clínicas tienen que llevar sus propias la almohada y ciertas cosas porque no tienen las cosas. Entonces llega un momento, el pueblo se cansa, pierden a veces perder la vida, creo que van a haber inclusive muchas muertes. Gracias a Dios, hoy tuvimos el mensaje del señor presidente de Estados Unidos diciendo que aprueba la libertad, y creo que eso es lo que hace falta. Debido con la manera que tenemos los teléfonos nosotros en estos momentos y la internet, es tan importante porque llega a toda parte del mundo. Mañana tengo una entrevista muy grande yo con CNN en inglés, y creo que eso es importante. Yo estoy tan agradecido que ustedes han tomado el tiempo de poder hacer esto, porque esta es la manera de poder llegar. Y yo digo a la gente, estas imágenes que han salido, ojalá que la gente pueda retweet y que le enseñen al mundo que la libertad, yo fui y Gloria fuimos unos niños que no tuvimos niñez porque tuvimos una necesidad muy grande. Javier fue mucho tiempo en Miami y es muy amigo mío, él sabe la necesidad, lo que es de no tener libertad y lo que sufre un inmigrante. Así que ojalá que esto no vuelva a pasar y que por fin llegue la libertad. Entonces mando un mensaje que los niños tienen esperanza a tener una vida. Muchos de nosotros pedimos porque no teníamos esa dicha. Correcto, Emilio. Sabemos la historia de ustedes y la de miles de cubanos que están exiliados por el mundo, mismo en México. ¿Cuántos cubanos están viviendo en México? Porque no puede estar en su propia patria. Todo el mundo quiere vivir en su patria. No es lindo ser exiliado. Emilio, ¿qué diferencia hay con el maleconazo, digamos, que fue quizás la única protesta que hubo en el pasado, en 1994, si no me equivoco? Bueno, y lo que pasa es que cuando empieza eso, enseguida lo trataron y recogieron a todo el mundo y lo pusieron preso. En este caso fue en la isla completa, o sea, empieza en un lugar, pero los medios de comunicación, como tiene el internet, la gente empieza a verlo y se empieza a unir desde Santiago de Cuba hasta La Habana, hasta Piedras del Río. Fue una cosa masiva que lo cogió como de sorpresa. Tú sabes, llega un momento que la gente se cansa cuando tú tienes un hijo y no tienes cómo alimentarlo, cuando tienes una persona que no tiene esperanza, cuando tienes una persona que no te dejan salir del país, o que solamente tiene una diferencia de opinión, vas preso de 10 y 15 años. Por ejemplo, el primo mío cuando era niño brincó la embajada y mi tía no sabía nada, y para castigarlo a él, la pusieron a ellos 20 años preso. ¿Cómo? O sea, que lo que te quiero decir es, sí, estos casos se daban en Cuba constantemente y nadie se enteraba. O sea, mi primo salió por la embajada, tú brincabas y se fue a los 19 años, pero no le dijo nunca nada a mi tía.
En esta llega la seguridad, y si usted sabía, usted tenía que haberle dicho a la que no se fuera y decirlo a nosotros. Y por eso se la llevaron a ella y tuvo 20 años presa, sin un juicio, sin nada, solamente para castigarlo, decirle, y ese es el miedo que existe en los países del comunismo, que a veces no la cogen contigo, sino la toman con tu madre, con una hermana, con un hijo, y entonces ese es el miedo. Pero al momento que en estos momentos te digo, estas imágenes están saliendo, ojalá, por ejemplo, con, si van al Instagram mío, Emilio Estefan, se van a dar cuenta de lo que es la realidad, porque ya la gente con los teléfonos pueden captar, aunque no mucho, pero pueden captar unos momentos que son muy importantes. Emilio, te queremos agradecer que, pues digo, tú que ahora vives la democracia, a pesar de que tienes una sobrina, Lili, que se dedica también a un programa de espectáculos, la ejerces, la democracia, y nos das el día de hoy la primicia de este tema, que como dices, tiene 6 meses escribiéndolo, pero este es el momento para lanzarlo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el tema? Van a encontrar en el video. Sí, sí. En libertad. En libertad son todas las cosas que han sido fechas de que han sido memorables, de las damas de blanco, mujeres que salían con flores y le entraban a golpe, hasta el barco que mataron a todo el mundo. O sea, hay tantas cosas que han pasado y la gente que ha muerto también. Pero gracias a Dios yo pude colectar algunas imágenes, aunque hay un video que sale en una semana, el cual yo estaba filmando en Cuba con una cámara donde se ve un poco más porque era clandestino. Pero en estas imágenes la música te dicta lo que es las cosas importantes que ha pasado en Cuba, que no se han podido a veces enseñar tanto al mundo. Ya en estos momentos, con lo que ha pasado, que tuvieron muchas imágenes ayer y antier, bueno, da la libertad de poder enseñar un poco más. Así que te digo, solamente ojalá que la gente lo siga retweeting y que sigan enseñando del mundo. El apoyo del mundo es importante, México es muy importante, ojalá que México no pase lo que nos pasó a nosotros, nuestro país, porque está lleno en estos momentos de mucha gente de Cuba y de Venezuela que son infiltrados que están buscando cómo convencer y cambiar un país. México es un país precioso, de gente increíble. Yo tengo tantos amigos mexicanos y siempre les digo que tengan mucho cuidado, igual que se lo dije a los venezolanos, porque fíjate cuánto ha sufrido Venezuela por entrar la desgracia de entrar el comunismo. Emilio, ¿va a sacar el video qué día? El video salió ya, lo que está al aire se llama Libertad. Okay. Y esto lo hicimos actualmente con todo el mundo en la calle aquí en Miami, los carros y Miami y Cuba. Hay un video más procesado, que te digo, está filmado todo y se grabó todo en los techos de Cuba, se grabó en el malecón y ahí pusimos los cantantes como si estuvieran en Cuba, con las camisetas diciendo Libertad, como de hacer un poquito más... Porque esto no cogió de sorpresa, o sea, pues esto solamente yo pensaba que recolectando todas estas imágenes, pero al venir esta cosa yo quise sacarlo, Javier, porque creo que es tan importante que la gente sepa. Tú más que nada sabes, porque estás rodeado de tanta gente, de nosotros los cubanos que te queremos mucho, y sabes cuánto ha sufrido lo que es un exilio y lo difícil que es la separación de la familia y los presos políticos y la gente que se tira al mar buscando libertad. Miren México, cuánta gente, pobre gente, buscando cómo llegar a un país de libertad y lo difícil que es. No es fácil, una persona toma una decisión de dejar su casa, dejar su familia. Yo tuve 11 años sin ver a mi madre y cuando murió la abracé, sentía que me habían quitado a mi madre durante 11 años. Y no es justo eso, que solamente una decisión, es muy difícil. Emilio, ¿nos das permiso entonces de poner aquí en primicia el tema Libertad? Por supuesto, Javier fue el primero que me llamó y yo sé que él tiene mucho cariño por lo que es nuestro exilio y ojalá que lleguen muchas personas y que lleguen con el mismo cariño que hicimos, que llegue la información que es correcta, verlo, es como comprobar lo que todos hemos vivido. Y además con Emilio hicimos una cruzada muy interesante porque muchos balseros caen en Cuba, en Miami o caen también en México. Y realmente México recibe a muchos balseros. También hay muchas desgracias ahí, claro, en las costas mexicanas. Así que... Emilio, antes que nada, porque tenemos, gracias a Dios, un público que diariamente en todas nuestras redes, más de 1 millón de personas nos ven diariamente. Yo quisiera que escuchen por ti en ese momento en que tú ayudas a Javier cuando lo toman preso a que salga, cuando su propio país no apostaron por él y le dieron la espalda, Argentina. Sí, increíblemente, no ha pasado a tantas personas, te digo, por eso hay que evitar, mira, la libertad,
de presión, es importante que los gobernantes tengan opción de la gente pueda votar y pueda elegir quien quiera que esté en el poder. Los políticos casi todos dicen cosas que después no cumplen, pero es importante la más que todo, una promesa pequeña no tiene que ver, pero la falta de que tú tengas diferencia es importante. Bueno, es importante también dejarte saber ahorita que vamos a poner el tema libertad, que no vamos a lucrar con este tema, pero digo, esto ni nosotros obviamente y mucho menos tú, este tema lo estás haciendo como una manifestación y el apoyo a Cuba, pero que no va a haber dineros de por medio. No, por supuesto, esto que por favor es financiado por mí, después todo completamente se hizo inclusive todos los músicos que trabajaron y cobraron, por supuesto, ¿no? Yo no quise que nada fuera gratis, por eso no va a ser lo de lucrado en lo más mínimo, lo que queremos solamente. Para nosotros lo que es importante es que la gente vea las imágenes al mundo entero y que sepa que Cuba no está sola, que hay un exilio cubano que tiene mucho poder aquí en Estados Unidos, que hemos luchado, hemos pasado hambre, hemos pasado necesidad, y que lo único que queremos, inclusive a lo mejor ni regresar a Cuba, sino poder mandar un mensaje de para que ellos sean libres y puedan disfrutar lo que nosotros vivimos en este momento en este gran país. Yo te agradezco, Emilio, porque cuando en el año 2008 pedí en la radio Miami ayuda para esta causa, el primero que llamó generosamente a ayudar fuiste tú, si no fuiste el único, porque las demás fundaciones, las demás organizaciones no dieron un peso y Emilio dijo, te sacó de la ¿qué, cárcel? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que dar? Emilio fue generoso así y gastamos mucha plata para esa causa. Y tú sabes que, Javier, lo más bonito es que una persona que crecí como tú de Argentina, por eso te queremos tanto y te agradecemos, porque es la parte humana. Y yo creo que lo más importante que el mundo en esto se puede unir, de la gente, el mundo de México, todo el mundo de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, al final tú sabes que presionar a la persona del derecho de hablar y de poder opinar es tan importante, yo que viví por eso. Y estamos siempre agradecidos de ese momento que hicimos juntos tú y yo. Parecía una locura, pero al final mucha gente pudo venir a un gran país y en este momento su familia vive en una tierra de libertad. Fue la liberación de 72 cubanos que estaban en huelga de hambre en Chetumal y lograron hoy tener su vida. Están en Nueva York, en Chicago, están trabajando y las familias se unieron. Eso es lo más importante, la unificación familiar. Basta de familias divididas. Emilio, muchas gracias. Gracias porque siempre has tenido un gran valor por esta palabra que todos debemos venerar todos los días. La palabra libertad. Un beso a Gloria. A tus hijos. Gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Los queremos siempre mucho y ojalá que este mensaje llegue a todas partes del mundo. Así que los dejamos con el tema. Libertad. Cuba libre. Libertad. 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 Que después del arresto de las armas de Blanco y del comunicador 13 de marzo, el gobierno de La Habana. Los agresores intentaron que no quedara sobreviviente a Cuba. Esto es un homenaje al movimiento San Isidro. Jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear. Una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo. Los de aquí y los de allá. La libertad, la expresión, la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada. Compártete, campanita, tan tan.